Mira, Isabel Revuelta, en su obra Hijas de la Historia, muestra a mujeres emblemáticas de nuestro país, iniciando en la conquista hasta el siglo XX. Desde La Güera Rodríguez hasta Dolores del Río, la ópera prima de la historiadora busca romper los cánones del feminismo a través de 10 relatos donde se da a conocer la historia de México desde la mirada de distintas mujeres que dejaron huella para el cambio político y también social del país, que sin duda fueron un punto de inflexión en la historia de México. Recibo como cada viernes, y para mí es un honor y un gusto, a Isabel Revuelta en este espacio. ¿Cómo estás, mi querida Isabel? Hola, María Alejandra, muy contenta, regresando de esa film maravillosa donde tuve, bueno, la suerte de que se presentara nuevamente Hijas de la Historia. Pero así como hubo mujeres, bueno, muchísimas mujeres que no se han tomado en cuenta en la historia, también hay personajes muy importantes en nuestro devenir histórico que no les hemos dado el peso importante que tienen, digamos, para la divulgación de la historia. Y uno de ellos es Fray Servando Teresa de Mier. Estabas diciendo que esa es la última biografía que se escribió, ¿no? Exacto. Que se ha escrito sobre él. Exacto. Es una gran recopilación que se tardó 10 años en escribir el fantástico Christopher Domínguez Michael, que es un muy, muy, muy connotado investigador del Colegio Nacional y ha dedicado su vida a encontrar a este personaje que nació en el ya muy viejo, casi extinto modelo virreinal, ya en estertores, a finales, y será perseguido porque a él, como cura, se le ocurre hacer una disertación sobre vete tú a saber si era cierta la aparición de la Virgen de Guadalupe. Que es en 1794, él tenía prácticamente 31 años y se lo lleva a España y lo ponen preso. Sí, lo ponen preso 10 años, bueno, vivirá 22 años entre la cárcel y y escapándose, pero más allá de esto que él logra hacer, digamos, arraigar también estas ideas ya muy, muy criollas, es un personaje que va a encontrarse, imagínate, con Francisco Javier Mina, y entonces se vinculará ya, no nada más por su admiración a las cortes, ¿no? Era absolutamente gaditano en eso, pero también coincidía con Francisco Javier Mina, uno de los personajes también que no conocemos en la historia. Regresa en 1815, ya cuando habían muerto Hidalgo y estaba por morir Morelos. Regresa Mina, ya en 1816, muerto Morelos, porque era un guerrillero español que quería liberar la Nueva España. Es una historia que no conocemos. Llegará con Francisco Mina, lo conoce en Londres en una de sus múltiples reclusiones, y desafortunadamente nada más durará 8 meses esa campaña. ¿Estuvieron recluidos juntos o no? Sí, participó en una guerra en España. Sí, claro, también. Es que la vida de Fray Servando es ir y venir entre las prisiones, pero una cosa muy importante, todo lo que escribe, todas sus ideas, algunos lo ponen como era un mitómano, otros lo ponen como un hombre que estuvo muy cercano a eso, que ya quería que México fuera independiente. ¿Cómo lo ves tú a él? ¿Cuál es tu lectura, Isabel? Mi lectura es que era un hombre que vivió el fin de los tiempos. Vivió, imagínate que durante su vida se encuentra con la Revolución Francesa, se encuentra con el resquebrajamiento del Imperio Español, todo lo que era Nueva España, él nace con el rompimiento de ello. Tenía que tener esos vaivenes. A mí se me hace un personaje brillante, brillantísimo. Escribió de todo, estuvo a favor y en contra del federalismo, del conservadurismo, conoce a Santana, morirá en 1825. Pero no sin dejar huella profunda. Bueno, imagínate que se le ocurre también emparejar a Quetzalcóatl con Santo Tomás de Aquino. No era un hombre fácil en su tiempo, ahora imagínate encontrarlo ahora. Pero muere ya en la época del México independiente, ya vio, no estaba de acuerdo tampoco con un centralismo, pero finalmente verá puesta la Constitución de 1824 en vigencia. Y una cosa que también, por si su vida no hubiese sido suficiente, la momia de Fray Servando fue vendida a un circo argentino. No se sabe en dónde está. Él era dominico, fue enterrado justamente en el convento dominico en 1861. Alguien ha de haber dicho, le ha de haber llegado al presidente Juárez, fíjese que pudimos haber vendido la momia de Fray Servando a un circo. 14 momias se encontraron en 1861 cuando se empezó a destruir este convento por la desamortización de los bienes de la iglesia. Pero es un personaje fantástico, María Alejandra. Siempre se nos acaba el tiempo, pero quiero que le muestres al auditorio, a ver si lo podemos ver ahí en pantalla. Ahí tenemos el libro, La vida de Fray Servando, para que lo tenga en cuenta. Es la última biografía que se ha escrito y que dicen que es una vida casi de ficción por todo lo que vivió. Gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Al contrario. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente.